No estamos ajenos a esa modalidad que están fuera de los convenios que uno firma con los prestadores, por lo cual hay que insistir en que aquel afiliado que es víctima de un cobro de plus, que muchas veces no te dan recibo, no te dan ninguna explicación de por qué es eso, porque no la pueden dar porque no está dentro del convenio, no es exigible. Y entonces lo que nosotros le solicitamos a nuestros afiliados que hagan las denuncias correspondientes en los canales correspondientes, llámese PAMI Escucha, que es el número 138, es una línea gratuita, tenés un 0800 también que ellos lo conocen, y si no, vía internet por la página del instituto. Es, como bien lo señalaba, una modalidad que no es ajena a nuestra obra social, que está ocurriendo en varias obras sociales y que últimamente se ha puesto muy de costumbre. Tal vez por pocos pegan muchos o por justos, por pocos pecadores pagan muchos justos también. A decir verdad, nosotros tenemos un procedimiento que es lo que se está instando, que es un procedimiento administrativo a través de nuestra parte jurídica, de nuestro departamento legal, que es en base a las denuncias que hacen nuestros propios afiliados. Se comienza a instruir todo un sumario administrativo contra el prestador o los prestadores que hacen este cobro de plus. Con lo cual es conveniente que no realicen las denuncias. Obviamente muchas veces por ahí los propios afiliados o las personas tienen miedo porque queda su nombre registrado. Le damos la absoluta tranquilidad que ese nombre de esa persona no es usada para transmitirle al profesional, sino que la acumulación de denuncias sobre un mismo profesional es lo que nos hace actuar, ¿no? Una vez que se realiza la denuncia y en caso de que se corrobore la veracidad de esta denuncia, ¿qué es lo que hace PAMI? La sanción es, bueno, se le da intervención, ¿no es cierto?, a la parte involucrada, digamos, en esto, y depende del descargo que ellos hagan o de las pruebas que ellos aporten, y tiene sanciones de tipo pecuniaria hasta la suspensión de ese prestador si no cumple con, reitero, con prácticas que no están establecidas dentro del convenio que han firmado, ¿no? ¿Este convenio es con el círculo médico, con Así cada es. médico en particular? En el caso de primer nivel es con el círculo médico, es el prestador, que son los famosos médicos de cabecera, que por ahí es donde más se suscita este tipo de prácticas, ¿no? ¿Se ha mantenido alguna reunión con el círculo médico para tratar este tema? Sí, en los 15 días de gestión que llevamos hemos mantenido dos reuniones ya con el círculo, donde uno de los temas entre otros que se han tratado ha sido este tema, ¿no?